Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra Gente. Hemos llegado hasta el Centro de Adiestramiento y Combate General en Jefe José Laurencio Silva. Queremos conocer cuál es el trabajo que realizan desde este centro de combate. En este Centro de Adiestramiento y Combate, las unidades del glorioso Ejército Bolivariano se entrenan y se adiestran para elevar el apresto operacional, ya sea en la conformación de los batallones de infantería reforzado, y cada una de las brigadas y unidades tácticas del Ejército Venezolano que necesiten entrenar a su personal profesional y de tropa en este centro de entrenamiento consiguen las herramientas que le permiten ejecutar esa actividad. Y aquí contamos con 23.700 hectáreas de terreno que son de gran amplitud y permite que todas las unidades que vengan a ejecutar sus ejercicios, su entrenamiento, tengan un lugar adecuado. Están los simuladores, están los sistemas de armas que le permiten a esas tropas profesionales o a esas tropas alistadas entrenarse y recibir la capacitación en el sistema de armas de su respectiva unidad. ¿Algún ejercicio emblemático que se haya realizado desde el PAO? Aquí todas las unidades del glorioso Ejército Bolivariano y de la Fuerza Armada Nacional han realizado ejercicios, ya que los ejercicios del CEOFAN se realizan en ese centro de entrenamiento. La Universidad Militar Bolivariana viene con todos sus cadetes a realizar el adiestramiento y el entrenamiento año tras año, y actualmente se están estructurando y organizando los batallones de infantería reforzado. Muchísimas gracias. Así nosotros comenzamos a conocer a este gran centro, además perteneciente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también forma parte de nuestra gente. Le habla el Teniente Coronel Manuel Galinde, responsable de aquí de apoyar a las diferentes unidades que vienen a nivel nacional con los diferentes sistemas de armas. Los apoyamos con los sistemas de armas, los apoyamos con las instalaciones, con el apoyo logístico, donde aquí ingresan los cadetes, ingresan nuestros soldados, nuestros profesionales, simplemente para reentrenar y entrenar durante el año que va en curso. En este recorrido nos hemos encontrado con la primer teniente Fernández, quien es la encargada de salud de este fuerte. ¿Cómo es ese trabajo que realiza, ese trabajo humano que realiza desde este lugar? Bueno, a pesar de que ya llevo suficiente tiempo aquí, de que el clima y todas las cosas aquí son a veces bastante fuertes, he estado bastante bien. He aprendido mucho, por lo menos la parte militar, me ha agradado mucho esa parte. He compartido con muchos compañeros, así he conocido muchas personas acá también. Gracias a que este ha sido uno de los fuertes con más visitas como tal acá. Se me ha sido muy grato en esa parte. Aparte, nosotros también hemos colaborado mucho con el personal civil afuera, como médicos de acá del Fuerte de los Caribes. Hemos tenido también visitas de personal que han hecho jornadas aquí, médicas también, a quien también se les ha colaborado. Lo más, como quien dice, significativo aquí que hemos tenido fueron los GTB, que prácticamente pasamos el año pasado todo el año con ellos acá. Llegamos a tener un parte de más o menos 3.300 hombres aquí. Fue bastante trabajo por lo menos para el personal de salud. Mi equipo y mi persona tuvimos bastante trabajo, muy bueno, porque pudimos apoyar a muchos profesionales aquí en mi parte de salud. A veces se nos dificulta un poco, por lo menos el asunto con los familiares, porque hay que trabajar muy constantemente, a veces hay que estar como muy arraigados al trabajo y siempre uno
tiene que a veces durar ciertos días sin ver a sus familiares, sobre todo nosotras las femeninas que tenemos los hijos afuera en casa, entonces tenemos que ir sacrificando ciertos días solamente por el trabajo, pero cosa muy grata porque es algo que nos llena a nosotros como militares, pues tratar de cada día ser un poquito mejor aquí en el trabajo, de tratar de ayudar a la Fuerza Armada como tal. Pero gracias a Dios los familiares nos han apoyado en ese trance como tal, en ese transitar de la Fuerza del Armada. Día. Sí, pero ¿cómo has logrado tener ese equilibrio entre la parte militar y también la familiar? O sea, dos puntos muy importantes en nuestra vida, como es la parte laboral, la parte familiar. O sea, ¿cómo ha logrado usted ese equilibrio? Bueno, eso yo creo que tengo que darle más que todo las gracias a mis familiares por la paciencia que tienen de verdad para soportar ese día a día de nosotros, pues, y que aprovecho al máximo mis días libres para estar con mis familiares, con mi hijo, y bueno, todo el tiempo posible que yo pueda dedicarles, mientras que no esté acá en el trabajo, se los dedico en lo absoluto. Muchísimas gracias y bueno, son vivencias que nosotros queremos que el pueblo venezolano visualice a través de la pantalla de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí usted veía a una representación de las femeninas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ese amor, dedicación, entrega que nos caracteriza para cumplir no solamente con la parte laboral, como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también en la parte familiar, porque como siempre le he dicho, nosotros somos gente, también somos gente como tú que me estás visualizando a través de nuestra pantalla. Seguimos conociendo. Estamos con la Sargento Mayor de Tercera Rujano. Ella es madre, es esposa, es hermana, es amiga, es gente como tú. Queremos saber cuál es ese trabajo que estás cumpliendo en esta unidad. Excelente, muy bien, agradecida con mi coronel mayor, director del Centro de Entrenamiento y Combate, José Lorenzo Silva, y cumplo la función como auxiliar de personal. Me siento muy completa, ya que cumplo mi función como madre, esposa, y actualmente vivo aquí cerca y estoy muy agradecida. Nos comentabas allí de primera mano, ¿no? El rol como madre, ese rol tan importante que cumplimos las femeninas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo has sabido sobrellevar este rol? Gracias a mi madre, que es mi ayuda. Vivo aquí cerca, como lo dije actualmente, y me vengo a trabajar y ella me ayuda con los niños. Mi coronel mayor también nos facilita el horario para las mujeres que son madres aquí en este centro, y todo, gracias a Dios, muy bien. ¿Por qué sigues poniéndole muchas ganas a este trabajo? Porque sabemos en cuanto a la ubicación, ¿no? El tema transporte, porque es una zona que no está tan cerca de la ciudad, y bueno, las complejidades que eso acarrea, pero estás aquí cumpliendo con esta faena. ¿Por qué realizas y continúas con nosotros dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumpliendo con la patria? Porque sin duda alguna eso es lo que estamos haciendo todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es como lo dijiste tú, cumpliendo con la patria, y ya que desde el 2012 siempre me he sentido comprometida con esta institución y agradecida totalmente. Nosotros también estamos agradecidos contigo porque formas parte de nuestra gente, de esa gente que queremos que el pueblo venezolano conozca. Al fondo nosotros tenemos el helicóptero MI-35 del Ejército Bolivariano. Con estas imágenes nos corresponde efectuar una breve pausa. Al regreso, más de este trabajo que estamos realizando desde el PAO Estado Cojedes. No se aparte, quédese con nosotros.
través de su programa Nuestra Gente va a visualizar un entrenamiento de tiro de helicópteros MI-35, así como lo vemos al fondo dentro de poco. Y en este programa le estaremos llevando todos los detalles. Seguimos conociendo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos con el comandante del 716 Batallón de Helicópteros del Ejército Bolivariano, quien nos va a dar más detalles sobre este ejercicio que estaremos visualizando dentro de pocos minutos a través de la pantalla de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿De qué se trata este ejercicio? Este ejercicio trata de una comprobación de empleo combativo del sistema MI-35M2, el cual constituye de un ejercicio de tiro a los blancos de cañón de 23 milímetros y cohetes de 80 milímetros. ¿Cada cuánto tiempo realizan ustedes este ejercicio? Este tipo de ejercicio en nuestra aviación de ejército se efectúa cada 6 meses para mantener así entrenado a nuestros pilotos. Hablando del entrenamiento, ¿cómo se logra esa capacitación de los pilotos? Para la capacitación de nuestro piloto tenemos la Escuela de Aviación del Ejército entre la organización de nuestra aviación de ejército, la cual periódicamente instruye o capacita a nuestros profesionales, y de igual manera las unidades tácticas se encargan también de entrenar a los tripulantes específicamente en cada uno de los sistemas, en este caso el sistema MI-35M2. Muchísimas gracias. Nosotros de esta manera los dejamos a ustedes con este gran entrenamiento que estamos realizando desde el PAO Estado Cojedes. Estamos con la tripulación participante en este ejercicio de tiro del helicóptero MI-35. Queremos saber si fueron cumplidos los objetivos. De forma satisfactoria se logró el cumplimiento del chequeo de comprobación del sistema de cohetería calibre 80 milímetros y cañón de nariz 23 milímetros en las instalaciones del Fuerte Los Caribes, dando así impulso por parte del ciudadano general de brigada Carlos Enrique Quintero Rego, comandante de la aviación del ejército, para el entrenamiento y óptima respuesta de los tripulantes del comando de la aviación del ejército para garantizar la independencia y soberanía de la patria. Allí usted escuchaba, sí se cumplieron estos objetivos, fue todo un éxito este ejercicio de tiro y usted lo pudo visualizar a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de su programa Nuestra Gente. Nuestra gente, a usted muchísimas gracias por estar allí conectados con nosotros. Yo soy la teniente de fragata María Elena Guevara, agradecida por siempre con cada uno de ustedes porque están allí pegaditos con nosotros. No olvide que estamos en las redes sociales, en Instagram con arroba nuestra gente TV Fan. Hasta una nueva oportunidad.